Hola a todos, hoy voy a quería mostrar cómo hice una línea para manejar barriletes de pesca. Como ustedes saben, hice un par de barriletes, por eso para probarlo, es barquito para pescar, digamos, no sé. Por eso, ¿cómo voy a montar una línea para no llevar una caña con un riel a manejar desde maderita, donde voy a tener toda la línea? Y maderita hice de esta manera, ahora voy a explicar por qué. A mí gustó más que una común, digamos, porque primero se puede agarrar bien y tener bien con la mano, ¿no? Muy fuerte, bastante, y muy cómodo, digamos, para tener acá toda la línea. Segundo, que entra mucho, por ejemplo, acá yo metí 0,5, 200 metros, y mira, puede entrar un kilómetro adentro. Y qué más quería mostrar es como tengo como una cornamusa. Lo mismo tengo guardacabo, digamos, para ancla en kayak. La misma forma tengo. Por eso me gustó. Y cuando terminas dejar cuánto quieres ir, después quieres ajustar línea para que quede en el mismo lugar ya. Entonces meto por acá. Esto mismo que hago en kayak en ancla. Y tengo una cornamusa. Y con esto yo ajusto bien. Y tengo ya, digamos, medida fija, ¿no? Y sacar también bastante rápido o directamente si tengo que, mira, ajustar cosas y todo, muy muy fácil. Por eso esta cornamusa y lo mismo cumple dos funciones, como cornamusa y como manija donde agarrarlo bien para tener, como hice, muy fácil. Tenía misma maderita que me quedó. Más o menos para tener una idea de medidas voy a decir, mía es así 26 centímetros por acá. Acá yo tenía una madera ya con, ¿cuánto es? 7 centímetros más o menos, ¿no? Entonces agarré una mecha de 10 y hice varios agujeros, por ejemplo, uno por acá, otro por acá y después tres más acá, acá y acá. Esto con pintura ya no me entra porque pinté madera dos veces, pinté con pintura para que después no se arruine con agua, porque si vas a pescar seguro que va a mojar. Entonces tenía esto cinco agujeros, mira, después suelo cortar así, vas hasta agujero desde acá, haces un ángulo, vas hasta agujero hasta acá. Lo mismo repetís por acá, yo hice dos mismos, puse una con otra y corté lo mismo. Y lo mismo haces de esta manera. Y ya tenés, con lija ajustás algunos cositos para que no arruine la tanza. Pintás si quieres no pintás. Yo tenía pintura que me quedó del barco y ya tengo. Después puedes meter 100, 200 metros, depende cuánto quieres, después en qué lugar, cuánto quieres tirar tu barquito. Y usamos, es mucho más fácil, digamos, para llevar, no ocupa lugar y puede ser que alguien ayuda. También me preguntaron cómo voy a conectar línea con señuelos y todo. Es también fácil, yo ya explicaba, pero puedo también mostrar. Es una línea, por ejemplo, de 10 metros, ¿no? Donde tengo una terminación donde voy a conectar con barquito. Después dejo 2 metros libre, 2 metros libre para que se vaya barquito y no asusta a peces. Y después hago, después de 2 metros, primer conector que es así, mira, no hace falta explicar, acá se ve todo como es. Porque con esto esmerillones, con estos conectores, porque voy a cambiar directamente profundidad, líneas, si es de acero, es común, para qué peces, con qué carnada. Por eso, para conectar más rápido y cambiar más rápido, si engancho con algo y después va a estar roto, también para cambiar más rápido. Es así.
y repetís cada metro. Si quieres pones 3, 4, no sé cuánto, cada uno que elige cuánto quiere poner. Y nada más, es esta línea. Y después otra punta conectas con tu tanza. Directamente creo que voy ahora a conectar y tener esta línea acá conectada. Directamente. Bueno, esto, un cortito vídeo, pero quería explicar a ver si a alguien también interesa hacer una maderita así con cornamusa. Lo mismo funciona bien para kayak, pero un poco más grande, ¿no? Hay que hacerlo. Chao, hasta próximo vídeo.